Oye, bravo. Se pasó, increíble. Mira, te voy a contar más a todos los que están en la casa mirándonos a esta hora de la tarde, contigo en la tarde, por supuesto, este Tardinal que sale para toda la región del Maule por la página web, por Facebook y también por nuestro cable Multicom y San Javier de Loncovia también. Mira, está con nosotros María José Mancilla, encargada de los talleres de tierra, de las artes, ¿ya? Y también Simone Díaz, periodista, que está acá al lado mío, de tierra, de las artes. Bueno, desde el miércoles 24 de agosto pasado arrancó el taller Entre Danzas y Raíces, el que ofrecerá de 17 a 18 horas, que será dictado por la profesora María José Mancilla, todos los miércoles a partir de agosto y septiembre, con un aporte voluntario a la tierra de las artes y Fundación Buenas Raíces, invita a la comunidad a participar de estas iniciativas que buscan apoyar a organizaciones sociales y vecinos del territorio con herramientas de desarrollo en diversas áreas. Así que vamos a estar conversando con las dos ahora en este mismo momento y ellas quisieron obviamente hacer esta apertura después de esta vuelta a nuestra pausa comercial. Así que la vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso a nuestras invitadas. Simone, María José, de verdad, bienvenidas. Sí, es un placer tenerla acá. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Venimos de la montaña, de Rari, a 20, media hora de acá de Linares. Están pasando cosas bonitas, como el taller que está ofreciendo María José, ahí en la Fundación Buenas Raíces, que queda justo al frente de la Plaza de Panimávida. Sí, ¡ay, qué lindo! Así que estamos muy contentos porque este taller de danza se comenzó ya a desarrollar el miércoles pasado, claro. Y ya somos un grupo bonito, pero siempre se puede recibir a más gente. Oye, porque es un taller para venir a bailar, para venir a mover el cuerpo y también así un poquito introducirnos a las danzas de raíz, por ¿no? supuesto. Al caporal, por ejemplo, ahora que nos mostramos. Bueno, ¿qué acabamos de ver recién? Bienvenida también. Cuéntanos un poco gracias. También. Esto se le llama caporal o saya también, es como el ritmo de la saya. Y es una danza del norte que se ocupa mucho en los pasacalles, en las fiestas. Y como ves, una danza muy festiva y esa es como la energía del taller. Porque no solamente vamos a ver danzas del norte, sino que danzas del centro, danzas del sur, Rapa Nui, de todo un poco. De todo. Pero la idea más que eso es explorarlas, pero en unas fiestas y disfrutar nomás, pasarlo bien. Como yo le digo a las chicas, a los chicos que van, como ya no se preocupen tanto de la técnica, sí, como pues, solo pasarlo bien. Es disfrutar. Una hora y media todos los miércoles a partir de... Bueno, ahora ya partió. Ya a partir del miércoles pasado hasta todo septiembre. Sí. Sí, y ahí un poco te pueden buscar en nuestras redes. Bueno, justamente hay algunas imágenes que están pasando de las actividades, de las distintas actividades que se realizan en nuestra tierra de las artes, que queda al interior de la Villa de Coaldea, pero también como aliado tenemos a la Fundación Buenas Raíces, que también actúa un poquito de centro de operaciones para el pueblo, porque ya está en más Panimávida. Exacto. Entonces la gente puede llegar directamente a la plaza y ahí en la calle Catedral, que queda frente a la plaza, en la Casa Blanca, es la casa de la Fundación Buenas Raíces. Pero además de esta actividad, hemos estado haciendo una serie de talleres los días sábados. Coméntenos, todo lo que quieran. Todo parte del programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, que es el PAOC, que es un fondo que entrega el Ministerio de Cultura, a quien agradecemos porque gracias a ese fondo hemos podido desarrollar talleres, actividades, hemos tenido distintos tipos de talleres, como por ejemplo, cómo parar una hemorragia, que fue un taller que fue el día sábado, que lo dio Felipe Conejeros, que también es parte del equipo. Y entonces aprendimos cómo detener una hemorragia, por ejemplo. Buena. También se está proponiendo como la creación de una PJ, cómo crear una personalidad jurídica. Ya. Esto un poquito para apoyar a la comunidad en sus distintos procesos. Claro. La danza siempre está presente. Antes estaba Margarita, estuvo por acá. La otra vez estuvo Margarita Silva, que ella estaba dando el taller de danza entretenida. Y ahora empezó María José con la temporada de primavera. Pero siempre hay una cartelera bonita que la gente la puede ver ya sea en el Instagram
de Tierra de las Artes, sí, o en el Instagram de La Bella Ecoaldea, donde damos toda la información. Bueno, ahí en redes sociales, ya vamos a estar viendo también, ahí aparece toda la información que ustedes están subiendo, lo que se viene a futuro o lo de ahora, que sea lo que están impartiendo, claro, lo que son las clases. Bueno, están haciendo más cosas, más talleres, ¿o no? Aparte de los... Mira, se viene, ¿ya?, algo muy bonito y interesante que me encargaron también ahí, René me encargó que no se me olvidara, que ya, obviamente... Este sábado tenemos la visita de dos grandes de la danza y del tango. Gonzalo Beltrán con Gabriela Tapia, ellos nos visitan para hacer una clase magistral de tango. No, me creo. No, wow, poner un poquito ahí. Oye, tremendo contacto. Claro, son unos referentes de la danza ellos y vienen a hacer esta clase magistral de tango que justamente está publicado. A ver, ahí lo vamos a echar. Y también va a haber una muestra de su trabajo, que es con aroma tango. Esa es la función, como pueden ver, que se va a dar en el Hotel Central de Panima Vida, que es el hotel donde hicimos la exhibición, sí, de Micro Infinito. Exacto. Que vinimos acá a invitarles. Y ya el hotel está funcionando, ahí estamos proponiendo distintas actividades. Ay, qué entretenido. Y ahí va a ser la presentación, y la masterclass va a ser justamente en el espacio de la Fundación Buenas Raíces. Ahí está, talleres T de las Artes, TDLA, claro, @gmail, para inscribirse, o nos pueden hablar por interno. Y la idea es que vayan con su pareja, si es que la tienen, sí, pero vemos algunos que no tenemos pareja. Algunos que tienen varias parejas también. Sí, claro, y ahí, sí, uno tiene que jugar, no, con los que vayan. Sí, porque si tú vas sin pareja, tú vas a ser, claro, mi pareja. Claro, o un grupo de amigos también que quieran ir a participar. Oye, pero qué entretenido, de verdad que sí. Sí, oye, y ahí están pasando imágenes de lo que fue ayer el apruebazo, donde, sí, las artistas de la Tierra de las Artes fueron convocadas para bailar, y tal, a Dani, que al parecer se van a repetir el plato, parece, el jueves acá en Intigimani, porque, mira, le dijeron que salió todo muy bonito. Así que las artistas de la Tierra de las Artes, le mandamos un gran abrazo a Bernadita Prieto, a Laura y a Dani, que estuvieron, ¿sí?, participando ahí en la plaza de Panimavi, esa es la plaza. Hermosa la plaza, nuestra plaza, digo, nuestra plaza, que yo soy de ahí mismo, así que sí, mucho más. Hermosa nuestra plaza, sí, hermosa, muy linda, nuestra, muy linda, plaza. Oye, ¿dónde va a estar Intigimani esta semana? ¿Dónde va a estar acá? Va a estar, ¿no sabías? No, no, no. El jueves aquí en Linares, en la plaza. ¿En la plaza? Sí, haciendo el cierre de la prueba, ¿sí? Nosotros participamos como artistas. Y también esto muy bonito que pasó, que fue la ruta del agua que organizó esta Pachamama Raimi, que, wow, vinieron los miembros de la Nación Queros, ya, que ellos viven ahí a más de 5.000 metros de altura en Perú, en Cusco. Oh. Y bueno, vinieron hasta nuestras tierras a hacer estas actividades que fueron de ofrenda. Pachamama Raimi, que es el retorno del sol bebé, que comienza a despertar en este invierno, y nosotros hacemos una ofrenda para que la tierra se despierte con hartas ganas. Qué y traiga harto florecimiento en este tiempo que se nos viene de primavera. Oye, y todas esas cosas que ustedes están viendo ahí, esas fotos, fueron de lo que pasó allá. Espectacular. En la Tierra, sí, de las Artes, en la Villa Ecoaldea. Esa en particular, sí, perdón, se hizo en un espacio educativo, en Espiral. ¿Ya? Donde se reciben a niños y niñas, y justamente se vive con ellos la conexión con la naturaleza. Entonces, como a través, mientras van pasando las estaciones, la naturaleza nos va mandando señales, y la importancia de celebrar y de vivir esas señales, esa, para siempre estar bien preparados también para cada una de esas etapas. No, y es bonito lo que dice María José, porque ese justamente ese espacio, el de la escuelita en Espiral, que María José es la coordinadora, la directora de la escuelita. Así que, wow, es una escuelita libre donde se le enseña el amor a, sí, la tierra. Estuvimos hablando de la escuelita. Sí, estuvimos hablando, sí, de la escuelita. Sí. Y hay vacantes, por si acaso. Me si alguien quiere poner a sus hijos, hay vacantes ahí en la escuelita. Qué la gente, buena, de Paso Rally, sí, pues, la gente de Rabones, la gente de ahí de los... Y bueno, y lo que estamos viendo también ahí son los festivales, y se van a activar los festivales. Oye, sí. Ya se vienen los festivales. Oye, ahora es el tiempo bueno, así que... Sí, yo voy a venir pronto, ya cuando estemos clarísimos, porque tenemos un gran festival que se viene, Aurora Naturaleza, que es un festival de 4 días con acampada y muchas terapias. Pero antes de eso, hay un encuentro de regeneración sintrópica que se va a realizar el 30 de octubre, ya, y el 1 y 2 de septiembre, o sea... A finales de este mes que viene, de septiembre, ¿sí?, ya viene este encuentro de regeneración sintrópica, y que toda la información también la vamos a estar dando a través de la Bella Ecoaldea, a través de la Tierra de las Artes, y también a través de Anchi Bueno, que es el que nos organiza. Un saludo para Andreita y Felipe, buena, que son los propulsores de esta actividad. Entonces, como te das cuenta, la Tierra de las Artes es un espacio de arte, de cultura, de tradiciones, de regeneración. Eso.
Ah, de todo lo que le hace bien a esta tierra para que esta tierra se regenere y sea cada vez más bonita, cada vez más arte, cada vez más regeneración. Oye, ves que miren, ustedes para acá nos impresionan. ¿No? A mí me gustaría hacer un detallito, que soy profe, por si no han escuchado la palabra sintropía. Ah, claro. No, ¿sabes qué? Sintropía, sí. Cuéntanos. ¿Sí? Bueno, no, cuéntanos. Ya. Nos invita así, básicamente, a sembrar el agua. A plantar el agua, a saber que podemos hacer eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, miren unas imágenes, pero de pasadita rápida. Es como del huerto al bosque, como partir plantando varias especies en un espacio reducido, con la confianza y la convicción de que las especies se ayudan entre ellas, como también nosotros como sociedad y humanos nos deberíamos apoyar. Exacto. Entonces, cuando un pasto crece y de repente un árbol crece y tú lo podas, ese arbolito se nutre por debajo de sus raíces con otras especies, claro, y se fortalece. Y esa es la sintropía. Bueno, Andrea Aracena tiene mucho más claro, pero sí, de eso se trata este encuentro de regeneración. Y que incluso árboles que a veces son como mal vistos, como los eucaliptus, que se chupan el agua de la tierra y todo, o sea, esa agua no desaparece. Se chupan esa agua, pero la llevan a sus hojas. Entonces, cuando podamos y lo dejamos ahí, esa agua vuelve. Y como el que hayan plantas, el que hayan animales, el que haya vida, trae el agua. Sí, exactamente. El agua sabe dónde hay vida porque el agua es vida. Es verdad. Entonces, de eso se trata. Exactamente. Mira, qué interesante el aprender también. Te voy a traer a Andrea un día. Sí. A Andrea, para que venga a hablar del encuentro. Sí, venía. Que venga Andrea nomás, acá le echamos la información y aprendemos más. Oye, también, bueno, yo por lo que veo acá, ustedes están haciendo un gran aporte para la comunidad, bueno, no tan solo para la comunidad y sectores aledaños, también para todos los que vienen de Santiago, del sur, de acá, centro sur, centro norte. Sí. De hecho, nuestro encuentro, nuestros festivales, viene gente de Santiago, de distintos lugares. Sí, gente del norte aparece por aquí de repente. Sí, ¿no? Sí, es queremos potenciar el encuentro. Nuestros festivales, nuestros encuentros son una experiencia. No solamente que uno viene, ay, voy a acampar, no. Tú vives una experiencia donde te conectas con la naturaleza, te desconectas como del celular porque tenemos poca señal allá arriba, entonces uno se desconecta y se conecta con la naturaleza y vives una experiencia que además comes nutritivamente porque en cada encuentro tú tienes comida saludable, tienes sonoterapia, tienes yoga, tienes una serie de actividades que te hacen conectarte con tu ser. Entonces, cada acción o cada festival que nosotros proponemos en la Bella Ecoaldea, en la Tierra de las Artes, son una experiencia para que la gente también se regenere. ¡Qué lindo! ¿Ah? Así que los invitamos a que estén atentos a las propuestas que hacemos. Sí, no solo a los talleres, sino que los encuentros. A mí me gustaría invitar a la gente a que se acerque, porque a veces pasa que, claro, llega gente de fuera y una persona de aquí dice como, ¿qué pasa? Que viene gente de fuera, parece que esto es como para la gente de fuera, y no, es para todos. Entonces, así la invitación, los brazos abiertos a que todos para se acerquen, todos, que vengan, que conozcan. Siempre van a estar súper bien recibidos y se van a abrir las puertas para todas las personas interesadas. Qué buena, qué buena. Bueno, Pauli, nuestra ex conductora que estaba acá conmigo, ella ha tenido la experiencia de ir allá y también se acuerdo que esa era la entrevista, que era increíble. Ir allá a la Ecoaldea es increíble. Sí, y ya pronto se vienen, por ejemplo, estos festivales de regeneración, pero también viene Aurora, que este año tiene una propuesta, y un saludo para Jaime, porque este año nos hemos aliado y vamos a hacer una propuesta bien bonita que incluye la presencia de un artista internacional con un festival así, con escenario, una tarde maravillosa como la que ustedes ven ahí en imágenes, donde vamos a danzar, bailar ahí en la naturaleza, cuando lindo, el sol cae, dando gracias por la vida y por todo esto, porque aquí realmente se vive como la experiencia de la regeneración, no solamente de la tierra, sino que también de la fe, de la regeneración de la fe, de la regeneración del entusiasmo, del optimismo, y por la calidad y la capacidad de convertirnos en creadores, en hacedores de una buena tierra, de una buena, de un mundo mejor, bueno, en definitiva. Nosotros le debemos toda nuestra tierra, así que hay que cuidarla, protegerla. Tan bonitas, la tierra de Linares, toda esta región es muy bella. Muy linda, el frío sí. Es un poco terrible. No, nosotras venimos más del norte, pero ahí también falta el agua, entonces ahí uno va haciendo sí, ahí la, hace esa mezcla. Claro. Sí. Venimos detrás del agua y cayó harta agua este año. Sí, gracias a Dios. Ha estado al lado, pero sabemos, tenemos la convicción de que toda esa agüita va a traer un gran florecimiento para esta tierra, y eso es bonito. Muchas faltas. Ya vemos los aromos todos amarillos, los brotecitos, y eso justamente es lo que dimos gracias en Pachamama Raimi, que fue una serie de ceremonias con los nación quero,
donde estuvimos ofrendando a la tierra. Mira. Y dándole gracias, diciéndole, despierta Pachamama y tráenos toda tu fuerza. Y todo suma y todo sirve al fin y al cabo, todo suma y todo sirve mucho, y sirve mucho, ¿eh? Bueno, ahora a mí me gusta esta etapa que tiene el año y la primavera, encuentro tan linda la primavera. Claro. Como que todo, incluso todo, hasta nosotros empezamos a florecer. Imagínate las fiestas, sobre todo aquí sí. En este territorio. Es lindo, se ve muy... Se siente eso como de que el invierno y el otoño hay que pasarlo igual, es un momento así de mucha fuerza, de mucho sí, trabajo interno. Seguro. De wow, como realmente, entonces la primavera es como que... Se abren así como las que calles, se, la se empieza a alejar la tormenta. Y es como, sí, sale el sol. Sí, es que ya la vitamina D está necesaria. Todo el mundo te parece tan hermoso. Todo tan lindo. Nos vestimos de colores, nos ponemos flores en el pelo. Aparte, ¿cierto? Nos sale, sacamos los vestidos. Sí. ¡Qué buena! Ese es el espíritu que queríamos traer un poquito hoy al programa. ¡Qué rico! Y también, por supuesto, el baile, las danzas de María José. Sí. Entusiasmar a la gente que vaya para Animavida, que es un buen lugar, un lindo lugar para ir a visitar y que por supuesto ahí va a encontrar no solo las actividades, sino también hay productos de la bella que también exacto, son accesibles. Bueno, vayan a conocer y a vivir. Mira, la experiencia. Y, no, lo mejor de todo que ustedes están ahí al lado de la plaza. Está prácticamente al lado de la plaza. Ahí está la fundación. La fundación. Claro. Pero también la Ecoaldea está un poquito más allá. La Ecoaldea está desde la Panimavia, uno agarra el camino, pasa el puente Rari. Puente Rari. Pasa Rari, sí. Kilómetro 4, ahí uno se mete y ahí está la bella Ecoaldea. Bueno, la gente se conecta mucho con Rari, obviamente, con lo principal que es nuestra artesanía, nuestro artesano, artesana. Se conecta mucho también con la típica. Está Sol y Sombra y después está la monja, que la monja está al final, parece. Antes de Sol y Sombra. Antes de Sol y Sombra. Sí. Entonces, la gente igual más o menos vea de qué más o menos a qué altura estamos hablando, ¿sí? Como sí. Referencia, sí. No, hay camino de tierra, pero bueno, al menos ahora en primavera ya no hay agua, sí, ya no hay que atravesar ríos. Sí. Así que va a ser un... Además, vamos a estar difundiendo nuestros festivales, que son para que la gente venga y acampe ahí, ya, se quede ahí, para que despierte en la montaña, para que despierte con yoga, con meditación, para que coma saludable, que con los productos también que se cultivan en la bella, imagínate, que son libres de químicos, de tantas cosas que a veces los alimentos nos meten cosas que nuestro cuerpo se va resintiendo, exacto, no te das cuenta, sí, porque tú crees que estás comprando algo bueno, no. Y pasar de los tiempos. Son lentejas, son buenas, no, pero hay muchas cosas que nosotros desconocemos de los productos, sí, que consumimos. Y lo bueno es que en nuestros festivales y en nuestra vida estamos incorporando los productos que se cultivan en la bella, que también es una agrícola. Por lo tanto, todo eso usted como, lo van a... Como agricultura sustentable. Sí, por supuesto. Claro. Y también esto de la sintropía. Tenemos una proyección, un trabajo bien interesante con la sintropía. Y este Festival de Regeneración Sintrópica es justamente para potenciar esa visión de que podemos crear bosques, de que podemos cultivar especies en conjunto. Y no solamente se está haciendo acá, se están haciendo en distintos lugares y se van a juntar en este encuentro los distintos ejemplos, los buenos ejemplos de la sintropía. Entonces se va a aprender, tú vas a poder aprender cómo puedo crear yo mi propio huerto que luego se transforme en un bosque y que ese huerto te dé para comer, sí, y que ese bosque le dé para comer a tus hijos, sí, y a tus nietos. Espectacular. O sea, acá hay mucha gente que tiene una casa y tiene un terreno. Sí. Y entonces, sí, ¿por qué no convierte ese terreno, sí, en un huerto que te sirva para alimentarte? ¿Por qué no lo convierte en un bosque que te dé esas frutas que quizás no sabemos cómo va a estar el mundo en 10 años más? No sabemos si va a haber agua, no sabemos si va a haber alimento. O sea, ya tuvimos un buen ejemplo con la pandemia, sí, de eso nunca va a suceder, y sucedió. O sea, tenemos que prepararnos porque la revolución es plantar tu propio alimento. ¿Qué? Y la sintropía un poquito nos enseña que es posible. Por eso dice, ay, este terreno, no, si es posible. Bueno, el que tiene el espacio y todo, sí. Tienes que aprovecharlo, como dices, y aprovecharlo y sacarle fruto también al terreno, a la tierra, y que te puede dar grandes beneficios como es el alimento. Así es. Mira qué buena. Bueno, ¿algo más que nos quieran ir comentando antes de ir redondeando la entrevista? ¿Y la invitación, restará la invitación quizás de nuevo a todos? Yo creo que sí, invitarles sobre todo, bueno, al taller que se está dando los miércoles a las 5. La pasamos súper. De 5 a 6 y media, que cuando yo también cumpla mi cuota va a seguir con otra maestra, con otra profesora. Y si no puede ir a ese taller,
que busque su taller de danza más cercano, pero que por favor bailen, que todo es bailemos así. Yo creo que esa es la invitación principal. Danzar, oye, y el sábado, si no sabes bailar, venga a aprender tango. Sí, pues. Con una gran pareja y en un ambiente súper distendido. Nadie le va a decir, oye, no sabes. No, ahí vamos a divertirnos, sí, a pasarla bien este sábado a las 11, a las 10 de la mañana. Ahí verifiquen bien en el folleto, sí, que está publicado. La masterclass, que es gratuita, abierta, no tiene que pagar nada. Mira, imagínate. Y luego en la tarde va a estar a las 18 horas la muestra de tango para que veamos a estos grandes profesionales, wow, de la danza mostrando su talento. Todo esto va a ser en Panimávida, en el Hotel Central de Panimávida, que queda en Capitán Rebolledo, claro, 148, sí, al lado del señor Molina. Es, sí, el mejor dato. Sí, al lado del señor Molina. La verdulería del señor Molina. Molina. Todo, sí, el mundo va al señor Molina, sí, y bueno, ahí justamente está el hotel donde habito yo, así que cualquier cosa usted me golpea a la puerta que yo le abro y guateando. Qué bueno, espectacular. Oye, yo les quiero dar de verdad que las gracias y de verdad... también felicitarlas por el gran trabajo que están haciendo en comunidad, bueno, en todo. Oye, todo hay mucha gente organiza. Detrás, hay, sí, mucha gente, sí, detrás. Sí, sí, no es fácil. Nosotros organizar. Nosotros vinimos nuevas, pero esto hace, sí, 10 años que se está formando, gracias a Nicola y Margarita, y de ahí hay mucha gente que participa para que sea real. Nosotros nos tocó venir ahora, pero detrás nuestro hay un tremendo equipo, sí, ya sea en la Escuelita Espiral, en Tierra de las Artes, en La Bella y en todas las áreas que conforman esta gran comunidad que está allá en Rally. Míralo, ¿eh? Así que con mayor razón felicitarla y también seguirla animando para que sigan haciendo cosas maravillosas y sigan, por supuesto, haciendo un aporte a la comunidad, que es importante. Así que gran trabajo están haciendo, ¿ah? ¿Eh? Ahora que un día vamos con las cámaras para allá. Sí, lo estamos invitando hace rato. Sí, pues. Lo estamos esperando hace, sí, rato. Es que aquí hay todo, hartas cosas que hacer los fines de semana en la semana. Sí, esa vez, sí, que iban a ir, que Ricardo Jara me había prometido que ver, yo estaba esperándolo. Y parece que cayeron todos con COVID, no sé qué, sí, pasó. Sí, tuvo que cerrar el canal. No, cerró el canal. Sí, sí. Bueno, sí. Pero para los festivales yo creo que igual podrían pegarse una vueltita, sí, para que vean el ambiente bonito que se forma allá, sí, la gente linda, cómo disfruta. Bueno, les voy a traer también las novedades del artista internacional. Ya. Sí, ahí todo, nos cuentas después en otra avenida para acá. Ya, pero yo por lo menos, yo me encantaría ir, así que yo estoy dispuesto para ir ahí, cosa de organizarnos y vamos. Ya, pues un aplauso para usted entonces, pues, ¿eh? Ya, pues que estén bien, chicas. De verdad que muchas bendiciones. Gracias por haber estado acá con nosotros. Vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos por las pantallas de Canal 30.